El suicidio del mejor chef del mundo ha dejado un sabor amargo en la presentación de la guía Michelin 2016, un evento que aguardan con ansiedad miles de cocineros de todo el planeta. Los establecimientos que dirigen en París el chef francés Alain Ducasse y Christian Lescure han tocado el cielo al ganar su tercera estrella. Jean-François Piège, famoso por ejercer de jurado en un programa de cocina de televisión, ha obtenido dos. Es una felicidad impregnada por la tristeza que ha causado la desaparición de Benoît Violier. Nuestros pensamientos están con su esposa, su hijo y el equipo del restaurante Hôtel de Ville. Un establecimiento situado en la ciudad suiza de Lausana, que tenía tres estrellas Michelin y que el pasado mes de diciembre fue elegido como el mejor del mundo. El suicidio de Violier se suma al de otros grandes chefs y reaviva el debate sobre la presión que soportan muchos cocineros por mantenerse en la cúspide de la excelencia gastronómica.